Me cago en 10. Puede que lleve parte del vídeo sin que se escuche. No sé por qué se ha desacoplado el vídeo. No sé si se escuchó la presentación. Debería. Si no se escuchó, no sé qué ha pasado. No sé qué coño ha pasado. Pero si por un casual no se escuchó hasta ahora, lo siento, gente. Ha sido sin querer. Después miraré, igual solo es. No sé por qué me dio, digo yo, va, voy a mirar que se vea y qué tal. Y no funcionaba el micro. Igual por pasar la grabación, tardar un rato en venir y demás, no lo sé. O simplemente no me habéis escuchado en todo lo que estaba ahí haciendo cosillas. También puede ser. Que sería peor. Porque aquí, bueno, serían 9 minutos, una cosa así. Pero de la otra forma son más. Fresh Products. A ver, esto debe de ser aquí, ¿eh? Ah, pues mira, sí que nos dieron la diferencia, chavales. Pues poca broma la diferencia, ¿eh? Porque ahora es también que nos paguen la misión. Más la diferencia, cuidado. Madre mía, fertilización hay un montón. Ah, mira, hay uno de labrar. Fertilización hay un montón, bro. Abona el campo 74 con cualquier tipo de abono. Vamos a poner a labrar a este señor. 74 creo que es. Ah, no, labrar el 49. 49 no es el que acabamos de hacer, puede ser. No lo sé. No lo sé, tío. Ahora veremos. No, no es ese. Vale. Vamos tranquilamente. Y aquí entramos. Bueno, creo que lo voy a empezar de aquí para allá y ya está, ¿eh? Va bien. Y nosotros mientras vamos a abonar entonces el 74, creo que es. Vamos recuperando pasta, gente. Pero creo que teníamos 500.000, ¿eh? Cuidado. Que de 500.000 a 400.000 que tenemos ahora hay 100.000, ¿eh? Vamos a mirarlo fijo. Finanzas aquí. Menos 107.000 llevamos hoy. O sea, casi nada. Claro, el peine de la cosechadora costó mucho, todo hay que decirlo.
Y como de momento no hemos amortizado el tema de cosechas, pues eso es lo que nos jode bastante, la verdad. Hasta que no amorticemos tema cosechas, estamos jodidillos. Vamos a hacer esto ahora mismo. Vale, pues ahí vamos. Ah, este en un momento está en realidad. Los aspersores que tenemos aquí. En un momento vamos pim pam, pim pam. Si tuviéramos para sembrar ya, tío, tendríamos una pasta que sería impresionante. Como todavía no tenemos para sembrar. Vale, ahí vamos. Vale. Yo creo que como esta y otro poco más que hagamos al volver y ya está, ¿eh? Y nos sobra un poco de tiempo para acercar las bolas. Creo que no nos va a dar para llegar con las bolas al otro lado. O bueno, al menos hemos avanzado un poco, ¿no? Que siempre se agradece. Aquí. Y 92%, yo creo que sí nos da para terminar, ¿eh? No quedará mucho ya. Venga, va, está. Venga, va, fuego. Fuego. Ahí está. Ole, 2000 por hacer esto. No me acuerdo cuánto nos había costado el peine, tío, pero nos tuvo que costar una pastísima, ¿no? Por lo que se ve. Una pastísima muy grande. A ver, después vamos a sacar lo de esa misión, que subiremos a 403.000. Si no tengo que comprar abono. Más después los 5.000 algo de la de arriba. Las bolas que sobran, vaya. Bueno, a ver qué podemos hacer. A ver, da igual, igualmente ya nos queda poco. Octubre, noviembre, diciembre y enero sería. Y en enero venderíamos full, gente. O sea, en enero nos va a dar para comprar ya el tractor nuevo y varias cosillas nuevas guays, ¿eh? Que igual tiro a tractor y para segar verde. O sea, para hacer silo, que yo creo que va a ser lo más rentable completamente.
Creo que sería lo mejor, vaya. Con este avanzamos ya hacia la victoria, hacia la desolación y el fin del mundo. Madre mía, por poco se nos va, ¿eh? Me estoy llevando un punto muerto, ¿eh? Ahora no, vaya. Antes ahí hubo un ratín que lo dejé en punto muerto. Vale, vamos a acelerar mucho el tractor. Y perdamos las bolas, que no me apetece tener que volver después a recogerla. Campo 49, yo creo que le da tiempo a acabarlo. A minuto y medio. Está adelante antes de que se me caiga. Antes de que se me caiga nada. Que ya se me cayó. Me cago en su madre. Vale, pues seguimos. Ayudante G ha terminado de trabajar. Con su madre. Ayudante G. Me has encontrado el punto G, gilipollas. A hacerlo así. Este vamos a intentar llegar con él. Que nos lleve un poquitín más de tiempo. Básicamente, chavales, porque si no, después. Igual mañana empezamos el. O sea, el siguiente día que empiece el vídeo. Está todo por los suelos. Y no me apetece, sinceramente. No me apetece que esté todo por los suelos. Ya está cabrona. Mirad que estoy yendo suave, en plan chilling y todo, ¿eh? Bueno, lo de adelante. Madre. Esto si tuvieras linga, ¿sabes? Lo amarrabas. Y a la mierda, que es lo que decía antes, que igual no me escuchabais porque, claro. Como estuve sin micro un rato. Pero esto, le metes unas eslingas, tío, y te ahorras de que se te caiga por todas las putas esquinas, tío. Contrato del campo 49 está. Vale, llegaremos. Está de aquí atrás, está encabronada, ¿eh?
Esto es una misión del juego del calamar, gente. Vale, va, 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 va. Va, que ya estamos, no deis por culo. Por poco la lío, gente. Bueno, vale, esa se quedó ahí. Vale, y ahora nos quedaría traer las otras dos, que las vamos a traer adelante. Yo creo que atrás da por culo. Pero eso ya el siguiente día. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que sea like, comentáis, compartís, suscribís, se agradece un montón y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.